El jueves anterior, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dio a conocer que habrá un nuevo impuesto. Esto servirá para el pago del préstamo que ya se gestiona con el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual financiará el plan El Salvador Seguro. Sin más detalles, el mandatario solo se refirió a la cantidad del empréstito. Estamos trabajando con el BID para un préstamo de 200 millones de dólares. Le he pedido al ministro de Hacienda que prepare un proyecto para ver de qué forma podemos también que el Estado reciba recursos, ya sea por medio de un fideicomiso, ya sea por medio de un impuesto. Al respecto, el consultor tributario Maximiliano Mujica opina que si el gobierno considera un nuevo impuesto, debe dar certeza al contribuyente respecto al destino de estos fondos. Si las personas pagan una cuota de impuesto, esta cuota debería ser dirigida para una partida especial. Y no conocemos nosotros si esto va a ser manejado de esta forma, porque si va dirigido al Fondo General de la Nación, el Fondo General de la Nación puede disponer de ella como quiera. Agrega que un impuesto nuevo o un aumento no es la única opción para recaudar fondos para el erario. Si sumamos inversión extranjera más reactivación de la economía nacional, más el pago de impuestos para sectores que tradicionalmente no han sido tributados, como por ejemplo el sector informal, quizás le llegue más al erario del Estado que estar poniendo más impuestos. Linda Rivera, TCS Noticias. ¿A quién iría dirigido?